Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy viernes 4 de junio del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que pueda informarse en esta edición de noticias. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones y es que el Servicio de Jesuitas para la Paz brindó recomendaciones para solicitudes de refugios de nicaragüenses en el exilio. En el refugio, aquí no hay, digamos, la exigencia de entrar de forma regular, por decirlo así, porque sabemos que el bien que se está protegiendo, que se está tutelando, ¿verdad? El derecho es el derecho a la vida, porque la persona viene huyendo para salvaguardar su vida. Entonces, no nos podemos poner en este caso a decir, no, y el pasaporte, y la visa, y todo, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, si la persona ingresa por punto ciego y se encuentra, por ejemplo, a la policía migratoria y le indica, vean, mi situación es esta, yo vengo a pedir refugio, entonces ahí va a iniciarse el proceso desde ese momento. Entonces va a ser trasladado, puede ser detenido un día la persona para hacer las averiguaciones y coordinaciones con la unidad de refugio para que se inicie el proceso desde ese momento. Si la persona logró ingresar con visa hasta San José, Alajuela, el lugar donde vaya a llegar, y va a hacer su solicitud, también lo puede hacer en migración. Ahorita tenemos una excepción. Las personas nicaragüenses lo pueden hacer por medio del 1311, la solicitud por primera vez, ¿verdad? Entonces van a llamar a este número, van a hacer la solicitud. Si no cuentan con ningún documento, ¿verdad? Porque sí tenemos mucho la consulta de si no traje pasaporte, que solo traje mi cédula, que solo tengo una partida de nacimiento, ¿verdad? Entonces, en esos casos tampoco se le exige a la persona porque, como les decía, se entiende que lo que se va a salvaguardar es la vida y la protección internacional se trata de eso. Ya luego migración habrá las averiguaciones de la persona, ¿verdad? Si es quien dice ser y lo demás, porque sabemos que estamos registrados y registradas. Entonces, en ese caso se hace pues la investigación o bueno, en el caso de hacer la solicitud al 1311, van a indicarle qué día va a ser su cita. Actualmente las citas están muy tardadas, por ejemplo, están como para noviembre, diciembre de este año, pero a la persona le van a dar un comprobante. Con ese comprobante, si en algún momento se lo detiene la policía o se lo puede mostrar, y ya ahí no puede ser deportado, porque existe un principio que se llama el principio de no devolución, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta protección que estamos hablando, y la persona no podrá ser deportada a su país de origen por no contar con un documento por el momento, sino que desde el momento que hace la solicitud de la cita, ya va a ser una persona solicitante de la condición de refugio. Espere más detalle en nuestra edición estelar sobre este tema. Continuando con más informaciones, continúan las detenciones de campesinos. Natanael Álvarez, originario de la isla de Ometepe, es la nueva persona que ha sido detenida. Marco, el día martes fue capturado el campesino opositor Natanael Álvarez en Los Ángeles, en la comarca de Los Ángeles, municipio de Moyogalpa. Él regresó, estaba recién ingresado del exilio, estaba en Costa Rica y fue capturado mientras él estaba en el parque de Los Ángeles, allí en Ometepe. Y se lo llevaron con lujo de violencia, igual a como siempre han actuado, y la abogada se hizo presente para ver cuáles eran las causales y no le permitieron a defensa a Natanael. A la abogada la sentenciaron diciéndole que si ella seguía el caso, pues iba a salir muy perjudicada. En el caso de Natanael, a él los mismos policías lo tienen retenido en Rivas. Hasta el día de ayer se conocía su detención en la celda de Rivas, del departamento de Rivas, y a él pues le dijeron de que a través de la abogada supimos esta información y a él le comentaron pues la policía de que se iba a poder ir en la cárcel, que su detención pues era sin retorno. Esas fueron las palabras de la policía del departamento de Rivas. ¿Cuál es el argumento que le dan para detenerlo, Henry? No hay ningún argumento. Tú sabes cómo ha venido actuando la policía, todo lo que son los jueces orteguistas. Te inventan la causa, te inventan la detención,
es el simplemente el hecho de ser opositor, de estar en una marcha en contra del canal y estar en una marcha en defensa de la democracia y en defensa de la justicia. Ese es el gran delito que ve el régimen de Ortega en cada uno de los nicaragüenses que nos oponemos a ese sistema. Esa es una de las causas. No hay más detalles. ¿Él era miembro del movimiento campesino? ¿Participó en las protestas del 2018, Henry? Así es, siempre estuvo, siempre la familia, incluso la población de Los Ángeles ha estado presente en las marchas, en todo el proceso de las marchas que se comenzaron en contra del sistema orteguista hasta el 18 pues, de abril, que nos incorporamos más de lleno a esta lucha en defensa de nuestra democracia. Autoridades de Granada realizan el quinta modificación al presupuesto municipal. Cinco modificaciones ha sufrido el presupuesto municipal de la ciudad de Granada, denuncia la concejal opositora Zoraida Abea. Te podría decir que en el quinto mes que acaba de pasar la última sesión ordinaria de mayo, estuvimos con la quinta modificación. Me parece algo absurdo porque si se presentó un día es para que se realice. Sí puede ser sujeta a modificaciones, por supuesto que sí, pero mes a mes ser modificado es algo totalmente absurdo, ¿me entendés? Por ejemplo, el año pasado usamos 5 millones de córdobas que estaban destinados para el estadio, fueron modificados para el bacheo de calle. Este año volvieron a quitar los 5 millones del estadio y modificarlo para hacer otras modificaciones. Iban a priorizar la cancha que está en la entrada del centro turístico en el turismo, una cancha que está a la izquierda, entrando ahí al centro turístico, una cancha que la liga de básquetbol no la utilizan porque está muy cerca la cancha de la costa del lago y no permite por el viento, la fuerza que tiene el viento no permita que los chicos jueguen ahí. Entonces esa cancha no es necesaria que sea remodelada y tampoco sería necesario 1 millón de córdobas para que sea remodelada esa cancha, pues es totalmente absurdo ese monto. La funcionaria no descarta que los recursos enviados a estas obras menos productivas sean destinados para financiar actividades de campaña del FSLN. Y recordar que este año es año electoral y necesitan dinero para financiar campaña. Claro que sí. Ellos pusieron un video ahí, pero ya sabes que no es lo mismo lo que te presentan a lo que se va a hacer. No es lo mismo. Porque yo te puedo presentar un presupuesto de 10 millones de pesos y no significa que lo pueda invertir. Puedo invertir 8, puedo invertir 7. ¿Cómo están las recaudaciones de la alcaldía de Granada? ¿Ya se ha ido recuperando el turismo, el comercio? ¿Cómo está la recaudación de impuestos? Hasta el momento, el mes pasado, dijo el administrador que habían recaudado un 102% de la recaudación, ¿verdad? Y eso está bien. El asunto es priorizar pagos, ¿me entiendes? Y generar los pagos de impuestos a hacer inversiones correctas y adecuadas para que la alcaldía siempre esté sobreviviendo y sosteniéndose. Marcos Medina, Noticias 12. Cambiamos totalmente de tema y es que un sistema de baja presión inhibirá lluvias que podría provocar la onda tropical número 1 que se tiene previsto ingrese al país el día de hoy. Circulación de esta onda tropical número 1, como también las corrientes de bajo nivel hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente hacia Nicaragua, mantenemos siempre altas y bajas presiones sobre el territorio nacional que están generando algunas condensaciones sobre el territorio aisladamente para la zona del Caribe y la zona del Triángulo Minero. En el Pacífico mantenemos a Blanca como una depresión y tenemos un sistema de baja presión que está desplazándose hacia el oeste del Pacífico. Las temperaturas mínimas para Occidente 25 grados centígrados, Managua, Granada, Masaya de 24 a 25, Carazo, Rivas de 23 a 26, Somoto y Ocotal de 21 grados centígrados, Jinotega, Estelí, Matagalpa 19 grados centígrados, Huaco, San Carlos de 22 a 25, Triángulo Minero de 23 a 24, Río Blanco de 23 a 24 hacia Nueva Guinea, Caribe de 25 a 27, las temperaturas máximas occidente 31 a 37, sensación térmica 32 a 39, Granada, Masaya, Granada 30 a 34, sensación térmica 31 a 37, Carazo, Rivas 31 a 32, sensación térmica 33 a 37,
5, Somotoro 31 grados centígrados, sensación térmica 32 a 34, Estelí, Jinotega, Matagalpa de 27 a 29, de 28 a 32 grados centígrados, Huaco, Cerrillo, San Juan de 30 a 35, sensación térmica 31 a 38, Río Blanco, Nueva Guinea de 28 a 32, con sensación térmica de 29 a 34, Triángulo Minero de 30 a 31, sensación térmica de 30 a 32, Caribe de 29 a 30, con sensación térmica de 31 a 32. El territorio se mantendrá con bastante temperatura en toda lo que es la franja del Pacífico y en la zona central de Nicaragua, presencia de altas temperaturas. Las corrientes de viento se mantienen desde Ocotal hasta Huaco de 55 kilómetros por hora, ráfaga ocasional, y de Managua hacia arriba también ráfagas con esta misma velocidad de viento. En relación al comportamiento de las ondas tropicales, la onda tropical número 1 se espera que para el día sábado esté acercándose ya al Caribe nicaragüense. Tenemos la onda tropical número 2 y la onda tropical número 3 circulando del Atlántico hacia el Caribe. Para el día sábado estará ingresando la onda tropical número 1, ingresando por la parte del centro del Caribe nicaragüense, generando condiciones de lluvia que estará posteriormente desplazándose dentro del territorio en las próximas horas de este día sábado. La onda tropical número 2 sigue su desplazamiento con la misma ruta de la onda tropical número 1, y la onda tropical número 3 está un poco ascendente hacia el norte, buscando siempre las Antillas Menores. Para el día domingo se mantiene que la onda tropical número 1 estará saliendo del territorio por la zona de occidente entre El Salvador, Honduras y la zona de Nicaragua. Se mantiene también la onda tropical número 2, que estará circulando rumbo hacia el Caribe nicaragüense, y la onda tropical número 3 sigue hacia el centro del Caribe de Centroamérica, buscando las Antillas Menores. En relación a las posibles precipitaciones el día de hoy, posible lluvia en San Juan de Nicaragua y San Carlos, como también en las zonas del Cuá, en la zona Río Blanco, buscando hacia las zonas del noreste de Nicaragua, teniendo pues algunas posibilidades de llovina y chubasco ligero, y aisladamente algunas en la zona de Chinandega, que se puedan presentar algunas brisas ligeras y aisladas. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El Consejo Supremo Electoral emitió una circular para partidos políticos donde hace referencia a los requisitos para los candidatos presidenciales. El Consejo Supremo Electoral emitió una circular a los partidos políticos que hace referencia a los requisitos para aspirantes a la presidencia de cara a las elecciones que se llevarán a cabo este próximo noviembre. Parte medular de la circular dice que es obligación del Consejo Supremo Electoral observar y asegurar el cumplimiento de los preceptuado en la Constitución Política de la República en lo concerniente a los requisitos señalados en el artículo 147, que señala como requisitos para ser presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente. Se requiere ser nacional de Nicaragua. Quien hubiese adquirido otra nacionalidad deberá haber renunciado a ella al menos 4 años antes de verificarse en la elección. Además, deben estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber cumplido 25 años de edad, haber residido de forma continua en el país los 4 años anteriores a la elección, salvo a que durante dicho periodo cumpliere misión diplomática, trabajara en organismos internacionales o realizara estudios en el extranjero. Además, agregan que en el mismo orden del artículo 10, numeral 21, 67 y 174 de la Ley 331, Ley Electoral, señala como atribución que este poder del Estado debe resolver sobre los deberes y derechos de los partidos y las alianzas de partidos políticos y sus candidatos o candidatas, y que no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección en el presente proceso electoral quienes no llenen las calidades y tuvieren impedimentos o les fueren prohibido de conformidad con la Constitución Política. La Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en la Gaceta Diario Oficial en octubre del año 2020, así como la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y la Soberanía, que en su artículo 1 establece no inscribir como candidatas y candidatos a las o los nicaragüenses que establecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia o la soberanía y la autodeterminación,
que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero para ejecutar de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y que propongan operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, al igual a aquellos que demandan, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y siempre en temas de política, el analista político Eliseo Núñez afirma que la eventual candidatura presidencial de Félix Maradiaga estaría en manos del poder electoral. Una inhibición a la eventual candidatura presidencial de Félix Maradiaga estaría en manos de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, explica el abogado y analista político Eliseo Núñez. No es lo mismo residencia que domicilio, son dos cosas diferentes, y además no es lo mismo residir en un lugar que estar de paso o básicamente, que fue el caso de Félix, tener que exiliarse de un país. En el tema de la residencia, hay que ver también en los temas que son estrictamente legales, dónde recibía su correspondencia, dónde mantenía su relación con el resto del público en Nicaragua. Entonces, todo esto lo puede alegar Félix en caso de que le quieran aplicar esta inhibición por esa vía, porque realmente él tiene dos cosas que están a su favor. Uno, que él, según lo que ha dicho, no ha cambiado su lugar de residencia, o sea, él siguió legalmente residiendo en Nicaragua. Lo segundo es que él tuvo que salir del país, no voluntariamente, sino por circunstancias de persecución, lo cual también abona al primer punto, que es que no cambió nunca su residencia. En este caso va a ser el Consejo Supremo Electoral. No miro otra posibilidad, porque no se está alegando nada que tenga que ver con la Corte, esto es materia electoral, pero en el caso de esta inhibición, también muere la inhibición en el Consejo, porque lo único que pasa a la Corte son los temas que tienen que ver con cancelación de personería. Indica que antes de ocurrir la acción inhibitoria, debe haber ocurrido la inscripción formal de la candidatura ante el Poder Electoral. Tiene que ser inscrita en el Consejo. O sea, el Consejo no puede anular, inhibir o cualquier lo que no conoce, porque es bajo el principio de que solo existe lo que está en el proceso. Y así es para el Consejo Supremo Electoral también. Solo existe lo que tiene en el proceso. Y en el proceso actualmente no está el tema de la inscripción de Félix como candidato en el Consejo Supremo Electoral. Es decir, tiene que esperar que lo inscriban para después decidir qué se va a hacer alrededor de él, y tiene que darle el derecho a la defensa. No es que simplemente lo va a sacar de la lista y ya está. Marcos Medina, Noticias 12. El precandidato a la presidencia, Félix Maradiaga, en su defensa afirma que quienes han salido del país no están inhibidos mediante la Constitución. Este acuerdo es un claro chantaje, porque amenaza a los partidos con aplicarles la misma receta de cancelación de personería jurídica que ya le aplicó al PRD, que era la casilla de la coalición nacional. Y lo hace porque Ortega le tiene miedo a un proceso electoral libre y desde ya quiere sacar del proceso electoral a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular, como ya lo está haciendo, por ejemplo, con Cristiana Chamorro. Este acto cobarde de impedir desde ya la verdadera competencia electoral no debe ser reconocido como legítimo por ningún partido político opositor. Según el Consejo Electoral, cualquier nicaragüense que haya sido definido como supuesto golpista en la terminología del régimen, desde ya está inhabilitado para cualquier cargo de elección pública según la Ley Espuria de Defensa de la Soberanía. El acuerdo también cita la Ley de Seguridad Soberana para prohibir la inscripción de cualquier nicaragüense que haya denunciado la dictadura, y además amenaza a los partidos políticos con la prohibición de inscribir como candidatos a los nicaragüenses que hayan estado en el exilio.
Con relación al artículo 147 de la Constitución, considero importante explicar que en base a la jurisprudencia del propio Consejo Electoral no debería existir ninguna inhibición constitucional para los nicaragüenses que en algún momento hayamos salido del país, como fue mi caso, pero que nunca cambiamos residencia. En otras palabras, aquellas personas que hemos salido del país, ya sea con visa de turista, con cualquier otra visa de no residente, y además nunca solicitamos ni asilo, ni refugio, ni residencia en otro país, no estamos constitucionalmente inhibidos. Sin embargo, como mencioné antes, en este régimen donde no existe el imperio de la ley, cualquier excusa podría ser usada contra nosotros. De nada le servirá al régimen si cree que con esas acciones nos van a callar. Cambiamos totalmente de tema. El director de Artículo 66 y el representante de Hispamer acudieron a la cita hoy a la Fiscalía en el caso para ser testigo contra la candidata a la presidencia Cristiana Chamorro, quien está siendo acusada presuntamente por el lavado de dinero. En el tema del secreto del sumario, eso no lo puedo decir, pero sí decirles que no, que creemos que, por lo menos en Hispamer, que la señora pues ha sido sumamente correcta con nosotros. ¿Por qué cree que lo citaron? ¿Por qué cree que citaron a Hispamer? No, porque algunas actividades culturales y sobre todo de premiación de periodistas se hicieron ahí. ¿Qué opina de esta situación que está pasando Cristina Chamorro, don Jesús? Es una situación difícil, pero sabemos que todo el mundo la va a superar. ¿Vino sin su abogado? Sí, vengo como estoy. ¿Le dijeron que lo van a volver a citar? Pues de momento no. De momento no me van a volver a citar. ¿Esta situación le limita a usted y a su empresa a recibir a personas que para el gobierno son golpistas, por decirlo de alguna manera? No, yo creo que no. Yo creo que... Mira, los ciudadanos todos debemos de unirnos para una Nicaragua mejor. Y cuanto más estemos y cuanto más juntos estemos todos, vamos a tener más éxito. En realidad la notificación solo dice entrevista, es el mismo machote que todos ustedes han leído para todos los demás periodistas. ¿Crees que esto pretende criminalizar el periodismo crítico? Lo han intentado no de ahora, pero van a fracasar. Hemos visto, Álvaro, también que se ha incrementado pues la represión contra las periodistas. Podemos observar que el cordón policial ha aumentado el día de hoy. ¿Cuál es tu comparecencia ante esto? Yo vengo aquí solo con mi frente en alto y con la dignidad que me ha caracterizado hacer mi trabajo. Y no me atemoriza todo el escuadrón policial que quieran. No me atemorizan ni paramilitares, ni para policías, ni estructuras criminales de ningún tipo. Voy a seguir haciendo mi trabajo siempre con la frente en alto. ¿Tenés un mensaje para los colegas que están siendo citados? Sigan en pie. La dictadura quiere callarnos, pero no lo va a lograr. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Cooperación Española brindaron un comunicado que daremos lectura sobre la detención de Cristiana Chamorro y el acoso a la prensa independiente. Y dice así: España expresa su preocupación por la detención e inhabilitación de la precandidata y a la presidencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, y por el continuo hostigamiento a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua. Estos graves hechos y la actual dinámica política reducen los espacios de diálogos y convivencia en Nicaragua y ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Estas medidas deben ser revertidas, poniendo fin de manera inmediata a la retención de la señora Chamorro y desocupando su domicilio, así como garantizarle el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos.
Ahí teníamos parte del comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. A continuación, tenemos que el secretario de los Estados Unidos también mostró su preocupación y está sorprendido por los pasos que ha dado el gobierno de Nicaragua ante los recientes hechos de represión. Además, cuestiona la falta de acceso de libertad ante los comicios electorales. Nosotros nos hemos visto muy sorprendidos por estos pasos hacia atrás, no hacia adelante, para poner en marcha unas elecciones justas y libres, que es una necesidad y no es una preocupación solo para Estados Unidos, es para todos los países de la región, tal como quedó reflejado en el trabajo de la Organización de Estados Americanos, que dejó muy claro pidiéndole a Nicaragua que pusiera en marcha los procesos y mecanismos necesarios para que haya elecciones justas y libres. Y Nicaragua va por el camino equivocado. Y eso es algo que nos preocupa mucho, que todos nuestros socios en la región también están preocupados. Y diría que los acontecimientos de las últimas 24 horas, con la oposición viéndose impedida de competir en las elecciones, con un espacio reducido para que no se expresen las demás voces, creo que es un signo de falta de confianza, porque cuando me dicen los nicaragüenses que están todas las cosas positivas que el gobierno ha venido haciendo para el pueblo, viendo todo esto, me parecería que darían la bienvenida al juicio del pueblo en las elecciones libres y justas. Director de Artículo 66, Álvaro Navarro, quien fue citado hoy a la Fiscalía, manifestó que fue citado nuevamente a una nueva cita para continuar con la supuesta investigación. Afirma que es una maniobra del gobierno para seguir involucrando a la prensa independiente. Sobre nuestro trabajo, sobre cómo nos movilizamos, de que, para qué nos sirve el apoyo que tuvimos, le hemos dicho que es de repente para la recarga, que todos ustedes saben todo lo que nos hemos tocado que fajar para poder seguir haciendo periodismo en este país, y eso es lo que la fiscal también quiere que yo se lo demuestre con estos documentos que me ha pedido. Ustedes saben cuál es la postura de esta fiscalía, y pues no, nosotros por eso hemos respondido con entereza, con dignidad, con la verdad, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Están pidiendo que si yo tengo de ese apoyo que me haya dado en algún momento la fundación, que si tengo contratos, que si tengo correos electrónicos, insisten mucho en saber, en querer saber que, quién firma incluso los reconocimientos que a nosotros como periodistas nos han dado por los premios que hemos recibido como parte del trabajo que realizamos, que han sido convocatorias abiertas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro, donde vienen jurados internacionales, donde vienen directores de medios de América Latina a juzgar la calidad periodística de Nicaragua, y esos certificados me los han pedido aquí también para verificar que quien los firma son efectivamente, parece, jurados internacionales. ¿Cómo interpretan esto? ¿Cuál es la interpretación de la gente? Pues como, yo creo que como todos los periodistas que han salido de aquí, nos hemos dado cuenta que es un intento de inmiscuirnos a nosotros, de involucrarnos como testigos para criminalizar a una persona, para criminalizar en este caso a Cristiana Chamorro, que todo el mundo sabe que ha sido sentada en el banquillo y está ahora secuestrada en su casa a partir de que dijo que quería ser candidata presidencial. Así que, por supuesto que es una maniobra política que además nos quieren a nosotros también inmiscuir, que nos quieren involucrar a los periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Va a seguir informando la situación con la fiscal? Era nada más la repreguntadera, pues, que le agarró a la fiscal para saber cómo hacíamos nosotros nuestro trabajo. Y es que representantes de la Unión Europea emitieron un nuevo comunicado sobre la situación que está atravesando Nicaragua. Daremos lectura al comunicado y dice así: la situación de violencia, represión y privaciones de libertad arbitrarias que se han multiplicado en Nicaragua a lo largo de los últimos 3 años. Desde el 2018, más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países. Esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad del Estado de Derecho y de las instituciones que se han ido erosionando gravemente a lo largo de los años, mientras que las violaciones a los derechos humanos siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más. Frente a esta situación, es increíble
inconcebible la falta de voluntad por parte del gobierno actual de entablar el diálogo con la oposición para avanzar en los acuerdos alcanzados en marzo del 2019, especialmente en lo que respecta a la liberación de las personas privadas de libertad y el fortalecimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos. Es importante destacar además la carencia de progreso del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales alentadas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la comunidad internacional destinados a garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes. Por el contrario, vemos con mucha preocupación en los últimos acontecimientos que se han dado en Nicaragua, como son las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Nacional, las cuales responden a los parámetros establecidos por la comunidad internacional, la escogencia de un Consejo Supremo Electoral cuyos magistrados son militantes y simpatizantes del Partido Sandinista, el despojo arbitrario de las personerías jurídicas al Partido de Restauración Democrática, único vehículo electoral con el que contaban las organizaciones de la coalición nacional, demostrando así que solo participarán en las elecciones los partidos y personas decididas por el régimen de Daniel Ortega, la fuerte persecución contra la señora Cristiana Chamorro, la principal candidata opositora, quien ha sido inhabilitada bajo acusaciones infundadas y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliar. Además, la elaboración de un calendario electoral en el que se establece que la votación se realizará el 7 de noviembre, pero que los resultados finales se entregarán el 25 del mismo mes. El allanamiento ilegal por segunda ocasión del periódico digital Confidencial, siendo este un atropello más a la libertad de expresión. Ahí teníamos la preocupación de la comunidad internacional, pero llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El analista político Marvin Gómez afirma que a pesar de la situación del país, la población nicaragüense podría salir a la verificación en junio para posterior participar de los comicios electorales. Hay que empezar analizando que este no ha sido un proceso que vaya caminando según las normas internacionales de un proceso verdaderamente democrático. Ya lo decía el secretario general, el señor Luis Almagro, que este proceso que se está iniciando en Nicaragua va caminando al peor proceso electoral en la historia del continente americano. Y eso es lamentable, ¿verdad? Yo creo que siempre la opción de ir a votar es la opción que representa a los verdaderos valores de la democracia, mientras no se agoten todas las instancias. La verificación va a ser un paso importante. Yo creo que la población tiene el deseo de salir a votar. Y es la herramienta que tenemos los ciudadanos democráticos. Sabemos de que el voto es el arma que tenemos, pero cuando el voto vale. El problema es que llega un momento donde tu voto no sabemos si va a llegar a valer, a cómo va caminando este proceso. Al día de hoy yo invitaría a todo mundo a salir a votar, pero no sé mañana cómo va caminando este sistema, si esta decisión mía podría cambiar, porque las condiciones han cambiado. En un mes, en el mes de mayo, se han adelantado como 6 meses y todas han sido leyes que no han favorecido a mejorar el proceso electoral. ¿Pero usted cree que la población haga uso de ese derecho de la verificación ciudadana en julio? Bueno, como te estaba diciendo, es un proceso natural de que uno tiene que ir a verificarse para ver, porque si se abre una rendija de posibilidades a un proceso democrático, la gente tiene que ir a verificarse para ver a dónde está su lugar donde va a ir a votar y donde puede ejercer su derecho. Porque no podemos olvidar que el derecho de ir a votar y el derecho de una elección es un derecho natural de los derechos humanos de cada ciudadano. ¿Usted cree que los asedios puedan continuar? Definitivamente, sin duda.
sin duda alguna, aquí estamos viendo que el proceso se va cerrando más. Los asedios aparentemente van a seguir continuando. Hemos visto todo lo que ha pasado. Al final, yo no sé cuál va a ser la intención de este sistema, de esta administración, si en realidad quisiera un proceso electoral que la gente vaya a votar. Yo creo que debería de flexibilizar y cambiar todas estas leyes que ha metido en los últimos dos meses en Nicaragua. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que en el marco del Día del Medio Ambiente, el movimiento de jóvenes ambientalistas realizaron una feria en Managua, en donde promueven la conservación del medio ambiente. Conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, aquí estamos haciendo la vigésima edición de la Feria Nacional de la Tierra, donde nos encontramos con empresas que están comprometidas con el medio ambiente, jóvenes que nos están visitando de algunos colegios de Managua, que también se están sumando a esta iniciativa. Esta Ecoambiente consiste en promover las buenas prácticas ambientales que se ejecutan a través de algunas empresas que están comprometidas en salvaguardar los recursos naturales. En esta feria, ¿qué es lo que podemos encontrar y durante los años anteriores, qué es lo que ustedes han logrado? Bien, nosotros como organización hemos logrado un gran avance, porque a lo largo de los 20 años que hemos venido realizando la Feria Nacional de la Tierra, hemos visto que se han mejorado muchos sistemas de producción limpia en empresas como por ejemplo las empresas de Nuevo Carní, como por ejemplo los ingenios que están trabajando sobre todo en el buen manejo de los residuos y sobre todo en el manejo de las aguas residuales. Consideramos de que ese es un paso grande, muy importante. Sabemos que es un poco difícil a veces cambiar las situaciones, pero creemos que estamos a tiempo todavía de hacer esos cambios necesarios que necesita nuestro país. Fue la, a mí me gusta llamarla la escuela verde, porque tratamos de que en nuestra escuela no se use lo menos el plástico, ¿verdad? Lo menos el plástico y el plástico que llega, pues tratamos de que sea reciclado, convertido en algo útil. Y de eso hemos hecho la botella, de las bolsas de plástico, hemos hecho alfombras, las utilizamos desde una tapa, lo convertimos en un basurero y tratamos de enseñarle al niño a que reutilice todo lo que es la basura y que lo más importante es que debería de utilizar lo menos posible, pero al no poderse, pues que se reutilice. Entonces, ese es nuestro objetivo el día de hoy, mostrar cómo nuestros alumnos trabajan reciclando, ¿verdad? Reciclan desde una caja de fósforo haciendo algunas cositas de juguetes y basurero, portalápices, macetas, y de esa manera pues enseñamos a nuestros alumnos a tratar de ayudar un poco al medio ambiente. Continuando con más informaciones, Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de Pesca de Nicaragua, afirma que hay un mejoramiento de la pesca y la acuicultura en los últimos meses del año, que ha crecido hasta un 9% y que la expectativa es llegar a los niveles de exportación del 2019. El tema de las exportaciones, en estos primeros cuatro meses, lo que hemos visto son unas señales de mejoramiento de la producción y de las exportaciones, tanto en pesca como en acuicultura. Nuestras estimaciones es que vamos a llegar a los niveles de exportación que teníamos o que tuvimos en el año 2019, ¿verdad? Vamos creciendo alrededor de un 9% en estos primeros cuatro meses del año en relación al año 2020, pero hay que tomar en cuenta que el año 2020 no fue un buen año, ¿verdad? Fue un año azotado por la pandemia, azotado por dos huracanes, uno de categoría 4, otro de categoría 5, o sea, fue un año con muchas afectaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho que estemos creciendo este año no es triunfalismo, no debe ser tomado, ¿verdad?, como un acto de triunfalismo, ¿verdad?, sino que estamos produciendo y exportando a los niveles del 2019. Pensamos
que vamos a cerrar este año con un crecimiento general en el sector que anda por ahí entre el 9 y el 11%. ¿Más o menos las exportaciones de cuánto han sido? Ahorita estamos alrededor de 92 millones de dólares, ¿verdad? De 95 millones de dólares en exportaciones de pesca y acuicultura. Ahí va langosta, camarón de cultivo, camarón de mar, pepino y caracol. Y pescado. ¿Cuáles son los principales mercados que tiene? El principal mercado es Estados Unidos, ¿verdad? Pero también hay mercados muy importantes como Asia, los países europeos, México, Centroamérica. Continuando con más informaciones, el Banco Central de Nicaragua emitió un comunicado donde hace de conocimiento público el nombramiento de la nueva gerente general de la institución, y es la licenciada Magaly María Sáenz Ulloa. La designación se realizó en la reunión del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, efectuada el 4 de junio del 2021 y conforme a las atribuciones de ley conferidas a las autoridades superior del ente monetario. La licenciada Sáenz fungirá en el cargo de gerente general a partir de la fecha de su nombramiento, ejerciendo las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Repetimos, el Banco Central de Nicaragua hace de conocimiento público el nombramiento de la nueva gerente general de la institución, la licenciada Magaly María Sáenz Ulloa. La designación se realizó en la reunión del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, efectuada el 4 de junio del 2021. Cambiamos totalmente de tema y es que vamos a noticias internacionales. El presidente Nicolás Maduro criticó a Estados Unidos por excluir a Venezuela de las donaciones de vacunas contra el COVID-19. Nicolás Maduro critica a Estados Unidos por excluir a Venezuela de su plan de donación de vacunas contra el COVID-19. El presidente venezolano denunció el jueves que Washington haya decidido dejar fuera a su país de su programa de donación, argumentando que carece de transparencia en la entrega de vacunas a las personas que las necesitan. Nos tienen un odio, sentimientos bajos, miserables, miserables. Jane Story, son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas para ser distribuidas globalmente, 75% del total a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, en regiones como América Latina y el Caribe, el sur y sureste de Asia y África. Venezuela se ha marcado como objetivo vacunar para diciembre al 70% de su población de 30 millones de habitantes. Actualmente aplica la rusa Sputnik V y la Verocell del laboratorio chino Sinovac. La tensión entre Caracas y Washington ha sido constante desde la presidencia del fallecido Hugo Chávez. En enero de 2019 rompieron relaciones tras el reconocimiento de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Siempre en noticias de carácter internacional, Colombia se encuentra en el peor momento de la pandemia del coronavirus. Registró 28.624 contagios y 545 muertes por la pandemia. Colombia registró este jueves su peor jornada de la pandemia con un doble récord de 28.624 contagios y 545 muertes por coronavirus. Este registro de casos positivos es además el tercero consecutivo, una señal de que el actual pico de la enfermedad está lejos de llegar a su fin. La mayor cantidad de contagios de esta jornada fue informada en Bogotá, que sumó 10.511 casos, seguida de los departamentos de Antioquia con 3.125, Cundinamarca registró 2.661, Santander 1.465 y Valle del Cauca 1.306. Colombia recibió además este jueves 909.600 dosis de la vacuna contra la COVID-19 provenientes del laboratorio AstraZeneca por medio del mecanismo multilateral COVAX, así como un lote de 539.370 dosis de Pfizer
con lo que en total ha recibido 16.227.214. Hasta el miércoles el país había aplicado 10.697.683 vacunas, de las cuales 3.338.638 corresponden a segundas dosis. Mientras Colombia atraviesa el pico más mortal de la pandemia, el gobierno anunció un nuevo decreto con el que reglamenta la reactivación de todos los sectores de la economía y la reapertura del país. Ese plan contempla dos escenarios, uno para las ciudades que están por encima del 85% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, donde seguirán vigentes las principales restricciones de bioseguridad, y otro para aquellas cuyo porcentaje esté por debajo del 85%. Según el Ministerio de Salud, el país acumula 3.488.046 casos, de los cuales 144.446 continúan activos, mientras que 90.353 personas han fallecido. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.